Hola a todos, estamos transmitiendo en vivo. Ahora vamos a ver si alguien se conecta y si se me está escuchando. Hoy vamos a hacer un unboxing de un juego que recién me ha llegado. En verdad me llegó la semana pasada, pero recién lo voy a abrir. Es un juego, no sé si está pasando así, todavía no tenemos a nadie conectado. Vamos a irlo mostrando. Ya van dos personas conectadas. Cuéntenme si se me escucha, por favor, coméntenme. A ver, estoy transmitiendo desde el celular. Así que voy a ir viendo acá los comentarios en otro equipo que tengo aquí a la mano, pero no sé si se está escuchando, porque si no, no vamos a tener A ver, coméntenme. ¿Se escucha? No se escucha. Veo algunos comentarios. No, no hay ningún comentario por aquí. ¿Se escucha? Hoy vamos a leer cubitos. Como les digo, estoy transmitiendo desde el celular, así que no sé ahorita cómo se ve. Sí se escucha, excelente. Bueno, entonces, aquí estamos en vivo, después de mucho tiempo. Vamos a hacer un unboxing de este gran juego, Cubitos. Cubitos es un juego que aún no está a la venta. El juego recién sale a la venta, está en preventa en la página de Eldrack Entertainment Group y gracias a ellos me ha llegado esta copia y voy a hacer el unboxing el día de hoy de este gran juego. El juego, como les digo, a partir del 19 recién va a estar a la venta en la página de Eldrack Entertainment. Ahí puedes hacer la pre-orden. Y vamos a ver qué contiene. Este prácticamente, básicamente es un juego de carreras. Es un push your luck, hay que tentar a la suerte. Lanzando dados en una carrera de cubitos. Un poco alucinante. Entonces vamos a ver qué contiene esta caja. Vamos a voltear el celular. Como les digo, estoy con el celular, así que no sé cómo saldrá. Aquí volteamos la cámara. Dime si se llega a ver bien todo. Y tenemos aquí la caja. Como les comenté, a ver, vamos a poner esto un poco así. La caja. Acá tenemos un cubito. Un quesito, se ve ahí el foco. Este juego, acá dice información del juego, es un juego del año 2020, pero como les digo, está en preventa. En verdad es 2021, todavía no se entregan los juegos, están en preventa. El juego es una carrera de lanzando dados y tienes que competir con unos cubitos. Los cubitos son los que van a ir corriendo en la pista de carreras y vas a tener algunos dados que también son, es tu equipo, es tu soporte que te está dando soporte ahí, ¿no? El juego va de 2 a 4 jugadores, dura 30 minutos, de 30 a 60 minutos, en verdad dura poco porque la partida se juega de forma simultánea, los jugadores lanzan los dados de forma simultánea y vamos a ver qué contiene esto, ¿no? Aquí están las ilustraciones de los personajes del juego. Entiendo que tú lanzas cada uno de tus cubitos y también tienes personajes que te dan apoyo, ¿no? Acá estamos viendo un castor que se está comiendo su bate de béisbol. Ahí está todo mordido. Acá tenemos una especie de dragón. Un perrito. Son unos diseños bien, bien simpáticos, bien bonitos. Y bueno, aquí está la información del juego. Vamos a ver qué contiene esta caja. Lo primero. Bueno, acá ya no se ve el reflejo de mi foco, así que va a verse un poco mejor el diseño. Es uno de los cubitos que es un quesito. La caja no tiene ningún plastificado, ningún barnizado, esos sectorizados que a veces tienen, pero sí es un gofrado, se siente una textura. Bueno, y bastante colorido también. Bueno, ahora que ya no se refleja, se ve mejor, creo. Lo mismo acá, los colores del juego y el contenido. Vamos a ver qué tiene aquí. Abrimos. Y el olor
a nuevo, recién salido. Este es un estreno, ¿verdad? Les agradezco mucho nuevamente a la gente de Alderac por enviarme esto. Qué lujazo de poder abrirlo antes de que esté ya a la venta, esté en entrega. Eso está muy bueno. Les agradezco mucho la primicia. El manual, tremendo manual del tamaño de toda la caja, esos clásicos manuales que no, que son formato fuera de lo estándar. Bueno, también tremenda tipografía, unas letras como para gente como yo que tiene que usar lentes. Aquí, estos son los diseños de cada una de los personajes. 2020, diseñado por John Dickler, el mismo de Space. Me olvidé el nombre. Ah, estos son las figuras de los corredores. Los componentes, hay un montón de dados. Hay unas tarjetas. Esto es una mecánica similar al deck building, pero hacerlo con dados. Vas recogiendo dados de un mercado y los vas utilizando de acuerdo a sus habilidades. Vas armando tu set de dados. Esto es bien, bien interesante, la mecánica. Bueno, los tableros para cada uno de los jugadores. Hay unas cajitas que hay que armar para poner los dados. Me da cuenta que se está viendo el brillo acá. Y también tenemos fichas de puntos, fichas para aumentar el tamaño de tu mano para que puedas lanzar más dados a la vez. Bueno, aquí explican cómo es el setup. La verdad que las ilustraciones están bien, bien bonitas, bien coloridas. Bueno, es una temática bien fantasiosa, bien alucinante. Y está muy bonito. A ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aquí ya son más iconos e información de cada uno de los de las habilidades de los dados o algo así. Cómo jugar. Acá el quesito. Reglas adicionales. Bueno, y aquí ya más información, más texto, que son clarificaciones a los símbolos y a las habilidades de cada uno de los dados, ¿no? Y acá un poco de publicidad de los juegos. Coming Soon, también de John Declare. De Space Base, perdón, el juego no terminé de decirlo, Space Base. Esto es cómo se arman las cajas de los dados. Listo. Ya terminamos con. Acá hay una hoja adicional de la. Este es el resumen de reglas. Pero lo que me doy cuenta es que todo es con un texto gigante, ¿eh? De verdad que la tipografía está grandota, los dibujos también están tremendos. Debe ser bueno, no sé cuál es el objetivo, pero está bien. Esta es una de las cajitas que hay que armar, de los dados de diferentes colores. A ver, bueno, ya veremos cómo se arma cada una de estas cajas. Estas son las tableras de las pistas de carreras, ¿no? Son cuatro diferentes pistas. Esto tiene dos lados, esta es una de las pistas, creo que esta es una de las pistas iniciales, habrá que verlo. Esta es otra de las pistas. Acá hay otra pista por aquí. ¿Qué más tenemos? Material para troclear. Estas manitos representan, son para aumentar el tamaño de tu mano, porque tú lanzas un número limitado, creo que son 9 dados, y con esto puedes lanzar mayor cantidad de dados. Y estas son una especie de hoja de referencia o de hoja de ayuda, que en verdad son unas fichas, pues, ¿no? Para poder ponerla delante de tu tablero. Y estos son los créditos. Esta es la cantidad de dinero que puedes guardar para poder comprar más dados. Hay dinero de 1 y de 5. Y bueno, acá hay un poco de publicidad. Rolling Heights. Acá. Y aquí está todo el super contenido que es dado. Bueno, acá vamos a terminar con lo de las cajitas. Hay una caja para cada uno de los diferentes colores. Hemos mostrado una cajita. Acá este es para los dados plomos, verdes, naranjas. Son cajitas que hay que armar, que ya les mostré en el manual cómo estaba eso. Y esto es lo más bacán. Vamos a empezar primero con los cubitos. Se supone que es de 1 a 4 jugadores. Y hay dos cubos. Entiendo porque deben haber algunas partidas en que juegas con dos de estos. Dos de estos personajes. A ver, el personaje este acá, el azul, es un elefantito. Se llega a ver ahí. Bacán, ¿eh? Pero, como les digo, son para 4 jugadores. De repente, en algunas carreras habrá que jugar con dos de estos competidores. Este otro es un leoncito, creo. Qué bacán. A ver si es un leoncito. ¿Qué más tenemos? Este otro es un. Este es un mono, creo. No sé si va a ver ahí. Hace foco. ¿Qué más tenemos? Y este color blanco es una ovejita. Este está bacán. Pero me doy cuenta que es un detalle así medio pixelado, medio.
de 8 bits, haciendo la cosa media rara, pero está. Es un cubito y es una oveja en forma de cubo. Bueno, en cubo, pero con un detalle. No son exactamente cubos, a diferencia de los dados, ¿no? Obviamente que son cubos, pero estos son semicubos, digamos, ¿no? Porque tienen unos detalles ahí. Bueno, estos son los, por decirlo de alguna forma, los meeples del juego. La madera que viene con el juego. ¿Está? Acá. Y ahora sí, el grueso del contenido, que son los dados. Vamos a sacar todo mejor. Vamos por aquí. Estos son los dados naranjas. Ah, se siente bacán estos daditos, ¿eh? El tamaño de los dados es un poco más pequeño que los dados normales, ¿no? Lanzas dados más pequeños, no son unos dados grandes. Pensé que eran dados más grandes. Y ahí están los símbolos. Este está, bueno, habría que ver relacionado a qué animal está, porque las tarjetas, los dados están relacionados a diferentes personajes, animales que son parte del equipo que te da soporte a la carrera, ¿no? Aquí este dado tiene un escudo, a un lado un escudo con cuatro puntitos, un piecito. Esto se debe ser para avanzar, supongo. Ahí se llega a ver, no lo sé. Un escudo con cuatro puntos y un escudo normal sin cuatro puntos. Tiene que tener también una explicación ahí. Este simbolito parece el del Seven Wonders del ataque, ¿no? El clásico símbolo de guerra. Supongo que debe ser para afectar a otro jugador. Creo que es así. Y este tiene escudo y escudo, digo, espadas y espadas con cuatro puntitos. De la misma forma. Bonito. Sí, no viene inserto ahí, Orlando está comentando, no viene inserto. Bueno, pero creo que no necesitan, ¿no? O sea, al final, tú pones los dados en cada una de las cajas. Hay que armar unas cajas, no sé si vieron. Entonces, al armar esas cajas, ahí metes los dados y todo queda dentro acomodado. Hay que hacer unas cajas. Esto te da una. Estos son los dados iniciales, entiendo por lo que he visto. Los dados que te dan, bueno, una moneda, los círculos. Cuando el número está dentro de un círculo, es una moneda, un dinero que puedes gastar en ese momento. Y cuando el símbolo está en un cuadrado, es dinero que puedes guardar en siguientes rondas. Son cubitos realmente, en verdad no son dados. Estos son cubitos que lanzas. Pensé que eran dados. A ver qué más hay por acá. Me gustan mucho los colores, eso sí, a los colores de los dados están bien bacanas. No sé si llega a apreciar bien el color aquí, pero están muy bonitos los colores. Y la sensación, pues son los cubitos de recursos de plástico que normalmente tenemos en juegos a veces, pero un poco más grandes y se sienten más sólidos, ¿no? Que finalmente es como un dado pequeño, ¿no? Pero no es el tamaño del dado grande que estamos acostumbrados. Acá, esto no sé si es un rostro de algún animal o algo. Habrá que ver, pero el cubito tiene solo uno de estos símbolos, a diferencia de otros que venían con dos y hasta tres símbolos. O sea, este dado es más difícil, un poco menor probabilidad de que salga. Este sí tiene más símbolos. ¿Te parece un símbolo de? No sé si será así o así. Habrá que ver el manual. Te da dos créditos y hay que ver el efecto de ese símbolo, ¿no? Pero bueno, no sé si se llega a apreciar, pero esto supongo en tu mano con todo mezclado. Antes de lanzarlo, debe ser muy llamativo. El amarillo también está muy bonito. Mi color favorito, ya saben. Los que me conocen saben que juego con amarillo. Esto es el queso. Justamente es el personaje de la carátula. ¿Dónde está mi carátula? Que algunos dicen que es Bob Esponja. Pero no parece Bob Esponja. Este queso creo que es para este personaje. Y también igual, hay un solo símbolo en todos los cubitos. Este es el dado inicial. El dado del jugador inicial. El jugador inicial también lanza este dado, además de lanzar otros dados. Este sí es más grande. Se dan cuenta, es más grande y tiene más peso. Se siente mejor en mano. Y tiene más símbolos, ¿no? Tiene el 2 porque te da dos monedas o dos de dinero. Y un piecito más para avanzar. Y un crédito. Esto te da. Esta es la diferencia, ¿no? Los cuadrados son créditos. Como les digo, es dinero que se guarda. Y este es dinero que se tiene que gastar en el momento. Ya estaba leyendo un poco de información sobre el juego. Acá hay más piecitos y acá hay un gato. Un gatito. Para los que les gustan los gatos. Esta es una de las únicas formas que yo puedo acercarme a un gato, así, dibujado, pintado, en foto. Entonces puedo tocar al gato, miren, hasta lo acaricio, ¿no? Bueno, acá hay un gato. Un gato, un piecito y otro piecito. Más tenemos por aquí. Este es un perro. Igual, también, imposible acercarme a un perro. Tres monedas te da esto. Acá el símbolo del perrito. Y
Nada más, o sea, te dan, lo lanzas. Y finalmente, acá hay otro dado negro con los piecitos. Acá hay unos piecitos y un crédito te da esto. Y también hay dos símbolos nada más, o sea, hay pocas posibilidades que salgas. Entonces, entiendo que es un juego Push Your Luck, que vas lanzando los dados, pero si te queda todo en blanco, obviamente pierdes, revientas, dice ahí, pero vas a ir probando tu suerte, porque la idea es que en tus lanzamientos vayas tratando de buscar mejores resultados, ¿no? Pero obviamente al tanto probar tu suerte puedes perder. Este es un tablero que va al costado, que es un apoyo, en tanto que cuando justamente revientas, ¿no? Puedes avanzar aquí en este track y te da un beneficio, ¿no? De hecho, que tiene una forma así de handicap, incluso en el tablero de la pista de carreras también. Entonces, de todas maneras, cuando revientas o cuando vas muy atrasado, hay un apoyo para que avances. Me hace recordar un poco al Red Cathedral cuando vas atrasado y, perdón, al Red Cathedral, al próximo viaje, cuando vas atrasado, te da un beneficio respecto a los demás jugadores. Y estos son los tableros de cada uno de los jugadores, donde van poniendo los dados que recogen primero, que van recuperando, el espacio donde lanzan los dados activos y los dados a descartar, por los dos lados es igual. Y aquí está lo que le da pues el sabor al juego, que son las habilidades. Estas habilidades están relacionadas a cada uno de los colores de los dados. Es como les comentaba, cada habilidad varía de acuerdo, no sé si lo dije al inicio, los dados, los símbolos varían de acuerdo a las cartas que se eligen al inicio de la partida. No puedo abrir esto para ver. Ajá. A ver, vamos a poner esto acá. Y para ver, no viene con... Vamos a meterlo. Ya está. ¿Qué tiene esto? A ver. Bueno, por el reverso, el dibujo de cubitos. Acá un cubito con una piña. De ser uno de los personajes aquí. Entonces, cada uno de los colores tiene diferentes habilidades y de acuerdo a las cartas que elijas están definidos las habilidades, ¿no? Este es para el color naranja, que son estos dados de aquí. Y son diferentes habilidades, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, pierdes un cubito y... Bueno, y otro cubito si te sale esto. La verdad que hay que revisarlo bien. Acá te dice que ganas 5 monedas en el momento de avanzar. Y este es para relacionado al color blanco, obviamente al dado blanco, al dado amarillo. Pero entiendo que tú debes elegir una de estas cartas, uno de estos colores, para cada una de las partidas. Entonces eliges un color para cada uno de los dados y es lo que pones en mesa. Este es para el dado rojo. Aquí estaba el símbolo que estaba en la caja también. Este es el Rolosaurus. Ah, y los nombres tienen que ver un poco con el tema de rolear, ¿no? Reckless Cheese, ¿no? El queso valiente o algo así, ¿no? El queso temerario. The Babe, el bebé. Smelly Cat, este es el personaje. Smelly Cat, me hace acordar. Friends. El señor soldado. Y este está relacionado a las espaditas, obviamente, porque es el soldado. Ahí está. Entonces, las espadas tienen un efecto diferente de acuerdo a la tarjeta que tú utilices para la partida. Entonces, el símbolo no depende específicamente del dado, sino de lo que dice la tarjeta. Entonces, eso definitivamente sí, a primera vista le va a dar mucha variabilidad al juego. Rolosaurus te dice, mira, por ejemplo, si te sale este símbolo ganas 4 piecitos de avance, ¿no? Este es el perro Rich Dog. Pop, esta es una llama, creo, ¿no? Una alpaca, perdón, por lo peluda. Bob. Y aquí está la piña Rock On. Y estas son todas las cartas, como les digo, lo interesante es que tú escoges las cartas previamente antes de la partida. Bueno, eso es todo el contenido. Más adelante vamos a hacer un rápido recorrido por el juego. De verdad, nuevamente agradezco a Alderac por haberme enviado el juego y poder mostrarlo ahora en exclusiva. A partir del 19 ya se entrega este juego. Está en preventa ahorita en la página de Alderac. Dense una vuelta por su página web y pueden pedir el juego. Si les gustó el video, ya saben, denle me gusta. Y sigan al fanpage, por favor. Gracias. ¡Chao!